Hello, everybody. My name is Ned Dennison. I'm the chairperson of the International Marathon Swimming Hall of Fame. We have two honorees with us today. We have Pilar, who will be doing the interview, and we have Gustavo Orizabala, both from Argentina. So they will be conducting the interview in Spanish. So welcome to this further interview. Pilar, take it away from here, please. Thanks, Ned. Thanks a lot. Hola, Gustavo. Bueno, hola a todos. Hoy vamos a presentar a Gustavo Orizabala. Primero voy a mencionarles todo lo que ha logrado y conseguido Gustavo en la natación y luego vamos a empezar con la entrevista. Les quiero contar que Gustavo Orizabala es nadador argentino, terminó segundo en la general en el circuito de natación de maratón profesional en 1992 y tercero en 1995. Sus nados incluyeron 42 kilómetros de Traversé Internacional du Lac Memfermagou en Canadá en 1991, 1992, 93, 34 kilómetros la Traversé Internacional du Lac Saint-Jean en Canadá en el año 92, 93, 94, los 36 kilómetros en Atlantic City, Estados Unidos en el año 90, 91, 92 y 93, además los 32 kilómetros profesionales en la maratón de Capri-Nápoles en Italia, en 1990 y 1991, como así también los 28 kilómetros en Alemania, en 94, en el año 94, bueno, muchísimas cosas, los 41 kilómetros en el cruce Bahía de Todos, nadar en Brasil, en el año 91, los 35 kilómetros en el nado, en el lago Silver, en Canadá, en el año 93, nadó también la maratón Hernandarias Paraná, la más larga, de 88 kilómetros, en Argentina, en el año 93 y 94, en Holanda, los 25 kilómetros, en el año 1995. Y bueno, como he mencionado, Gustavo compitió y participó de muchísimos eventos internacionales alrededor del mundo, ¿no es cierto? Así que bueno, como primer post, como primera pregunta, Gustavo, lo que te quiero preguntar es que me cuentes acerca de estos primeros días en la natación, los primeros años tuyos, cómo fue que arrancaste, si empezaste en pileta, cómo fue el primer momento de tu historia en la natación. Bueno, primero, buenos días, Pilar, y agradecerte que hagas de intermediaria entre el Hall de la Fama y yo. Para mí es un orgullo que vos me hagas una nota también. Siempre gracias, te he admirado muchísimo, eso vos lo ves de saber bien. Mira, comenzamos a los 8 años a nadar, siempre en pileta. Empecé a destacarme todo lo que fueran carreras de bid fondo. Y bueno, y creo que hice las cosas bien. Salí subcampeón argentino en varias oportunidades, subcampeón de la Comer República, siempre en carreras de 400, 800 y 1500, que son las tres más largas que se corren en, ¿cómo se llama?, piscinas. Y bueno, ya a partir de los 16 años comencé a hacer pequeñas incursiones en las aguas abiertas, en el circuito nacional, en el circuito argentino. Lo gané en dos oportunidades. Después fui a un campeonato sudamericano que se corrió entre la isla de Itaparica, en Uruguay. No me acuerdo bien el nombre de la isla ahora, en la cual salí segundo en el campeonato sudamericano, y después, bueno, decidí incursionar en las aguas abiertas profesionales, que son esas pruebas que vos has estado nombrando últimamente ahí, en ese pequeño raconto. O sea que primero lo tuyo obviamente fue en pileta, y en un momento, ¿recordás tu primera experiencia puntualmente de aguas abiertas? O sea, ¿cómo fue ese momento? Vos cuando eras pequeño y nadabas aguas abiertas, o empezabas a nadar aguas abiertas, ¿recordabas que vos mirabas las carreras, conocías las carreras de profesionales como la Capri-Nápoles, la Hernandarias Paraná, y si tenés ese recuerdo, las mirabas o no? Las conocíamos muy, 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 muy poco. No había tanta internet, no había tantas redes como ahora. Sí las había sentido nombrar, pero bueno, pero era muy chico, y mi primera prueba en aguas abiertas fue el cruce del puerto de Rosario, en la cual salí tercero, detrás de los dos hermanos Fleitas. Yo ya los conocía a los chicos Fleitas, los cuales son mis íntimos amigos ahora, y bueno, y ellos me empezaron a ir diciendo de que iban a empezar ellos a incursionar en los aguas abiertas profesionales después. Después resultó que al otro año yo corrí nuevamente el cruce del puerto de Vice Rosario, que es una de las pruebas más importantes de lo que es el circuito amateur de agua abierta en
Argentina, la gané, hice el récord y todavía lo tengo actualmente, el récord, con 1:03, creo que hice. Y Claro, o sea después, que bueno. arrancaste en la carrera argentina, que eso es una ventaja también, tener algunas carreras del circuito en Argentina, porque te hacen, digamos, conocer el circuito más que otros países que no tengan ninguna carrera. Por supuesto, es un circuito muy lindo, era sumamente completo, sumamente competitivo, estaban todos los nadadores de copileta corriéndolo ahí, así que me encontraba con los mismos que corría 800, 1500, me los encontraba después ahí. Fue una experiencia muy linda, pero de ahí a los aguas abiertas profesionales hay un abismo. Bueno, eso te quería Un abismo. preguntar, ¿cómo fue que vos, o sea, es cierto que has nadado, por lo que tengo entendido, durante 6 años, ¿no? Desde el 90 al 95, todo el circuito internacional y has superado a estrellas como Claudio Plitt, David Aleva, y bueno, un montón más de destacados, con varias victorias o una victoria en el Lago San Juan, en el 92, por lo que tengo escrito acá. De Lo todas maneras, lo que te más quiero preguntar, ¿cómo, perdón? importante fue haber ganado el lago de San Juan en el 92, En el porque noventa y dos. fue de las últimas de que se corrieron 42 kilómetros, y encima ese día fue un día muy complicado, no se lo olvida nadie, porque el agua estaba en 13 grados y medio. Y sin Bueno, duda de esta fue. historia te quiero preguntar sobre esto, porque es un día especial para vos. Quiero que me cuentes ese día de esa victoria en particular, del año 92, del Lago San Juan, cuando eran ida y vuelta, ¿no? O más largo, porque ahora va un poquito más corta, pero 42 kilómetros ahora no son 42. No, ahora, antes eran 64, en la época de Plitt, de Plitt, Quinsea, todo, que corrían Roberval, Peribonca, Roberval. Yo corrí Peribonca hacia una punta de Roberval y después nadábamos pegados a la costa. Hacíamos 30 kilómetros cruzando el lago y luego 12 kilómetros pegados a la costa. Y después hacíamos 1,5 km, creo, adentro del muelle que vos lo conocés bien Del para que te muelle. vea toda la gente. Esa Contame prueba sobre ese día. no, te tengo que contar sobre esa prueba. Ahí Martina te puede enfocar ahora cuando lo gané. A mí no me dejaban correr porque ya habían argentinos corriendo. Estaba Plitt, estaba Terril, estaba Degano corriendo, entonces no querían sumar una plaza más argentina. Me costó muchísimo, durante 2 años insistí, insistí y nunca me dieron bola, digamos. Hasta que yo corro la maratón, la Santa Fe Coronda del año 92 y estuve en punta con Degano, con Wanderers y con Streppel, un nadador canadiense, Gregory Roy Streppel. Los cuatro íbamos en punta y Fleita, cinco en punta, hasta faltando media hora. Cuestión de que yo quedo tercero, pero hago podio. Habían ido los organizadores del lago de San Juan, y bueno, por haber hecho una tan buena carrera, haber llegado a 1 minuto de Diego y de Wanderers, 1 minuto atrás nada más, los tipos se entusiasmaron y me hicieron como una invitación, como un wild card para correr. Se la jugaron, yo fui y gané. Así de simple. Fue una prueba durísima, partimos a las 3:30 de la mañana, el agua estaba muy fría, estaba en 57 grados Fahrenheit, no había forma de que subiera. Yo me siento muy bien en el agua fría, después vamos a hablar sobre las pruebas que yo hice extra circuito, que son Magallanes, Malvinas, El Bigle, que son pruebas más frías que esa todavía. Entonces, bueno, salí tranquilo de Peribonca de noche y salí, venía en el puesto octavo, noveno, atrás. Salí tranquilo y empecé, hasta que me lo encontré a las 7:30 a Paul Asmuth en punta. Paul venía fuertísimo y bueno, me empecé a sentir bien, lo pasé y desde las 8 horas hasta las 9 horas 56 punteé. Y ya vos sabés que cuando llegás al muelle puntero no te puede quitar nada de eso. Fue la mayor satisfacción mía, fue una prueba durísima. Largamos 30 y llegamos 16 nada más. Hubieron muchísimos abandonos y imagínate que yo fui el único que bajó a las 10 horas. Yo salí Claro. primero con 9 horas 55 y Paul Asmuth salió segundo con 10 horas 20. Imagínate, le saqué 25 minutos en las últimas 2 horas. Llegaron todos destruidos. ¿Te acordás quién te acompañó en el bote? ¿Cómo fue la lección esa? Mirá, fue una chica que era traductora. Una chica canadiense, traductora, no se había subido nunca a un bote. Nada, lo único que hablaba español y francés e inglés.
La Y había puesto claramente te ayudó mucho, te ayudó me ayudó porque... muchísimo, le puso muchísimas ganas y entre los dos fuimos llevando la prueba, ¿entendés? Y bueno, cuando ya te hallás en punta y fue la primera vez que yo lo pasaba a Asmut, para mí era un ídolo, por Asmut. Claro, Y bueno, claro, claro. cuando lo pasé, chao, se ¿Y terminó. en algún Y... momento durante la carrera te sentiste mal por el frío o no? Nunca. Nunca, Nunca. nunca nada. No, además que venía muy, muy incentivado porque yo venía de atrás, octavo, séptimo, sexto, quinto, cuarto. En un momento, la chica, que no me acuerdo el nombre ahora, me pone el primero, Paul Almuth, 1500 metros. Adelante. Imagínate, a Paul no lo iba a agarrar nunca con eso. Yo dije, bueno, segundo, conforme. Y de pronto me empieza a poner 1400, 1300, 1000, lo veo, 800. Y eran cada 15 minutos eran 100 metros, ¿entendés? Menos. Y bueno, ahí ya me empecé a volver loco y lo fui a buscar. Vos sabés que Claro. el negocio de ir a buscar un nadador es que te empezás a separar de los que te vienen atrás también. También Entonces es dije, como una bueno, motivación para adelante. claro, lo busco y me voy separando de todos los que vienen atrás. Y no, y cuando lo alcancé, pues la verdad que fue un gusto primero alcanzarlo. Lo respeté, pero después me abrí y lo pasé con todo lo que tenía porque yo sabía que era un nadador muy, muy experimentado. Venía de ganar el lago San Juan del año anterior y no me lo iba a regalar. Así que Claro, bueno, claro, después claro. subiste. Hubo una muy linda declaración de Paul que sale en un diario que tengo, el recorte acá, que dice: Un jet argentino me pasó a las 8 horas y media. Me pasé para. Buenísimo. Y cuando lo pasaste no hubo posibilidad de que te siguiera, ¿no? O sea, estaba claramente en otro No. ritmo él. No, peleó, peleó. No, Peleó. peleó. Peleó, pero no dejé que se me viniera. Eran otras Claro. épocas, no como ahora que va un poco más ahí. No, no, cuando yo lo paso a él, yo lo paso abierto, porque yo sabía que si él se me pegaba, no me lo iba a sacar más de encima. Claro, Él claro, claro. me fue a buscar y yo no dejé que nunca se me pusiera ni al lado ni atrás. Lo pasé Claro. abierto, de lejos, Sí, de lejos. Cuando yo me pongo delante de él, yo ya estaba como 40, 50 metros adelante, no me iba a buscar más. Claro, no había forma. Y Bueno, él ya buenísimo, venía con Gustavo. frío. Él venía con Claro, ya mucho venía con frío. frío. Es un tipo Sí. magro, ¿entendés? Y venía al lado. No, y Estaba aparte, gris. claramente, con lo que contás, le venías descontando con mucha rapidez, con lo cual claramente estaba en otro ritmo, ¿no? Es evidente. Ya estaba muerto. Yo lo vi salir. Lo sacaron en andas, ¿entendés? Y estaba, las piernas estaban quietas y venía gris, pero no dejó Claro. así y todo de irme a ¿cómo se llama? Felicitar. Muy bien el tipo. Sí. Bueno, genial, qué linda experiencia. Escúchame, Gustavo, ¿y qué otra carrera podríamos decir que es de tus favoritas? O, mejor dicho, otro resultado que digas, ok, primero Lago San Juan como primera cosa más importante, y segundo, ¿qué otra carrerita se te ocurre que podría ser en tu elección? El tercer puesto de ¿cómo se llama? Santa Fe Coronda y toda la Santa Fe Coronda, independientemente que haya entrado tercero, cuarto, para mí la Santa Fe Coronda es algo increíble. Es una pena que no se pueda estar editando estos años. Realmente me da tanta pena, pero para mí es la prueba porque la cantidad de gente que te ve, lo que siente el nadador de adentro del río, el calor humano que hay, es muy difícil encontrarlo en otras pruebas, sin desmerecer a las otras pruebas. Sí, ese es el distintivo que tiene, así como Canadá tiene sus cosas y Capri tiene sus cosas, ese es el distintivo de Santa Fe, que es muy especial por eso, ¿no? Que es cierto que ya hace tiempo que no se hace, creo que, no sé, la última vez fue 2019, pero tampoco fue la larga, fue en el dique. La última vez, bueno, corrió, viste, Martina y corrió en el dique. Ella no pudo darse el gusto Claro. de poder llegar a Coronda. Claro. Imperdonable, pero bueno, ya está. Son cosas que pasan. Claro, sí, Vos la sabés verdad lo que que sí. lo vos sabés lo que significa llegar a Coronda. Ese calor no lo No, no, tal obtenés en cual. ninguna otra prueba. No, no, la verdad que no, la verdad que no. Ojalá que se pueda volver a, bueno, como la verdad es Paraná, ¿no? Que también se dejó de hacer mucho tiempo y después se retomó. Bueno, acá Priñápolis en un momento también estuvo mucho tiempo sin hacerse y después volvió, estuvo años sin hacerse y después se retomó. Así que bueno, quién te dice, en algún momento se retome. Bueno, Gustavo, y contame, a ver, ¿quiénes sean tus amigos más cercanos del circuito de nadadores, ¿no? O sea, no sé si tenías amigos cercanos de otros países, con quiénes llevabas bien.
Mirá, me llevaba bien con todos, muy bien, y nos abrió las puertas siempre Claudio Emplit, porque él era de una generación anterior, pero tuvimos el gusto de poder competir juntos. Él nos enseñó muchísimo. Y de los principales amigos, puedo hablar de los dos fleitas, de Fernando Terrile, de Diego Vedegano, de Julio Fernández. A ver, competimos durante muchos años juntos y transitábamos todas las pruebas por Europa, por Canadá, andábamos todos juntos. Éramos una troupe de argentinos, de 5 o 6 argentinos que siempre entraban entre los top 10. Era un Claro. grupo increíble, ¿entendés? Donde si bien competíamos dentro de la prueba, pero terminaba la prueba y éramos amigos, ya, no, no. Y bueno, y esa amistad ha seguido durante los años en forma intacta. Claro. Bueno, bien, bien. Eso es más que nada de argentino, ¿no? Y alguno de fuera de otro país que tengas una buena relación o ya no tanto, no mantienes esa relación con No, alguno. tuve mi relación después con propio de la actividad laboral, se fue, viste, cortando, pero muy bien con, viste, Attila Molnar, el húngaro, campeón del mundo también, Attila, con un nadador italiano que se destacó en viste, la Capri Napoli, pero fue muy bueno en lo que fue el circuito italiano, que se llamaba Sergio Chiarandini. Un tipo de 2 metros 2. Yo con él corrí 3 veces el circuito italiano. Porque mientras corría Mira. el circuito mundial, también corría el circuito italiano, que era muy bueno, muy bien premiado en esa época y nos permitía poder hospedarnos en Europa hasta que llegaran las pruebas Claro, grandes. estaba bueno para hacer ahí como una especie de campo, ¿no? De campus de transición. Exactamente, exactamente. Bueno, Gustavo, y con respecto a la competencia, ¿no? Ya no tanto a relación personal, sino más bien de competencia pura, ¿no? En el sentido de quiénes eran tus competidores más duros en el agua. Eso es como decir, siempre estoy entre este y este, o nosotros dos siempre estamos ahí. ¿Quién era o quiénes eran esos que estaban siempre ahí medio que al mismo nivel y peleando con los primeros puestos o los puestos que fueran? Bueno, siempre estaban, fue la época de Christoph Wandrasch con Vedegano. Pero yo sí tengo que sacarme el sombrero por alguien y que respeto muchísimo como el nadador, es Vedegano. Con Diego tenemos una excelente relación de amistad, pero tuve oportunidad de entrenar también con él, no solamente competir. Y es un tractor. Nunca vi algo tan fuerte física y mentalmente. Yo iba a Santa Fe, entrenaba con él y te juro por Dios que volvía de viste hospital. Claro, era Fuertísimo, distinto. muy fuerte entrenaba, y después en la carrera era un tipo muy fuerte de la cabeza y muy fuerte físicamente. Lo que Claro. le jugaba en contra era el viste de agua fría. Al ser tan magro, en el agua fría sentía, pero después es por el, realmente me tengo que sacar el sombrero. Entonces, competí con él y era un tractor. Lo podías aguantar Sí, hasta sí, las 6 sí. horas y después tipo seguía y seguía y seguía. Después, por supuesto, vino la ¿cómo se llama? Generación del búlgaro, ¿entendés? Petar. De Stoichev, y Stoichev, sinceramente, bueno, rompió todos los récords de todo. Claro. Sí, porque en un momento Stoichev llegó a competir con Degano, ¿no? Al principio del Degano, o sea, al No principio me de Pechem, ¿o acuerdo. no? Ah, yo Yo tampoco. nunca competí con él, así que yo no Ah, sé ok. si Diego, porque Diego dejó creo que un poco antes que yo, así que no sé Ah, entonces si no. compitió con él. Entonces, Entonces no, hubieran entonces sido no. cosas totalmente distintas. Es mucho más fuerte, Stoichev, pero se compite distinto ahora a lo que era antes. Antes salíamos Sí, sí, fuertes de sí. entrada. Y abiertos, no había especulación, no había nada. Cada uno salía por su lado y nos encontrábamos dentro de 10 horas. Claro, Eh, claro. entonces, ahora es mucho más táctico, mucho más táctico. Y esto que me contabas al principio, ¿no? Porque vos me comentabas que habías hecho un montón de estos solitarios, ¿no? Estos na de natación solo, estos de cruces, y fuiste uno de los nadadores profesionales que más realizó estas carreras en solitario. Como por ejemplo el Canal de la Mancha, Zurich, el doblete de Gibraltar, el Magallanes. Te quiero preguntar por qué, qué es lo que te motivó a hacerlo, si tuviste una mentalidad diferente para estos eventos, cuál era tu favorito, de cuál estás más orgulloso. Quiero que me cuentes sobre estos
sobre esta natación de competencias en solitario, ¿no? De cruces. Mira, yo después ya del año 95, ¿entendés? Que fue mi último año nadando, pues realmente estaba un poco cansado de lo que era el, ¿cómo se llama? El circuito, más venía arrastrando todo lo que era pileta, y en esa época estaba entrenando bajo los mandos de Daniel Garimaldi, lo cual era muy exigente, Daniel. Decidí dejar durante un tiempo el circuito mundial y hacer muchas pruebas que la gente las tenía como que eran imposible hacerlas. Entonces, bueno, acá en Mendoza teníamos un grupo de medios, que actualmente es el dueño de América, el grupo Vila, el cual era sponsor mío. Y bueno, yo les propuse a ellos hacer una serie de pruebas extremas y que ellos, bueno, ellos se propusieron filmarlas, hicieron documentales, cosas así. Entonces, bueno, arrancamos en el 93 con esas pruebas y, bueno, hicimos el canal de la Mancha, el récord del Río de la Plata, que me lo bajó hace poco Damián. ¿Cuánto hubiera sido el tiempo tuyo del récord del Río de la Plata? Yo tenía en 10 horas 5. Damián lo bajó. ¡Ah, fuertísima! Sí, pero no fui fuerte, fui a hacer el cruce, nada más. Claro. Podría haberlo hecho un poco más, pero no sé si hubiera hecho el tiempo que hizo Damián, no hay que desmerecerlo. Sí, en esa época teníamos menos tecnología que con la que teníamos ahora. Claro. GPS, todo. Antes íbamos medio a lo que el viento daba. Pero, ¿y llegaste a Punta Lara? ¿Cómo? A Punta Lara llegaste. A Punta Lara, exactamente. ¿Entendés? Y después de ahí me fui a hacer una prueba muy larga, porque quería hacer una prueba extrema, que fue hacer Paraná-Rosario, 186 uh-huh. kilómetros. Esa sí es larga, de Paraná a Rosario. Salí desde el Mayorazgo, enfrente del Paraná Rowing Club, y llegué a la cancha de Vista Rosario Central al otro día. Partí a las 20 horas y llegué a las 4 y media de la tarde del otro día. 20 horas 30 minutos, 186 no, kilómetros. Terrible. Vi todos los paisajes, Pilar, vi todos los paisajes que se te puedan... Me imagino. Y fueron 20 ahí. Horas así en continuo, obviamente. Sí. Y después nos fuimos a hacer Gibraltar, el doble, que soy el único hombre en el mundo que ha hecho en solitario el doble cruce. Ahí me di cuenta en Gibraltar por qué no lo había hecho nadie antes al doble. Terminé de hospital. Terminé en Algeciras, tres días en el hospital. Desahuciado directamente. No, me costó muchísimo. ¿Cuánto tiempo fue eso? 14 horas 17 minutos para los 57 kilómetros, pero no es tanto eso, sino que tuve que nadar en contra constantemente y a claro. todo a lo que daba, porque las corrientes que entran del Atlántico al Mediterráneo son terribles. Así que bueno, me iban corriendo constantemente de las cotas que habíamos marcado. Así que tenía que ir nadando en contra. Fue desgastante, me mató, no me dio paz durante las 14 horas. Claro, las 14 horas en contra, durísimo. Después buscamos durísimo. Hacer nadar en el espejo navegable más a mayor altura del mundo, que era el lago Titicaca, a 4.280 metros de altura, 25 kilómetros, lo hice. Y después ya nos fuimos a buscar las pruebas de agua fría extrema. Y de ahí podés hacer el bigle simple, que hice. Después hice el triple bigle, que soy el único en haber hecho el triple. El récord mundial de Magallanes, que todavía lo tengo, que se lo bajé a Link Cox. Ella lo tenía en una hora 5 minutos, desde hacía 28 años, y yo se lo dejé en 51 minutos. Después, Malvinas, que fue una prueba muy linda. Eso trasciende lo deportivo, por todo lo que significa para los argentinos saber las islas. Y después rematé con una invitación que me hicieron para correr la vez Alcatraz San Francisco, la cual yo ya había dejado de nadar, pero bueno, me invitaron con todo pago y fui, y no fui a pasear, me entrené durante 8 meses, bajé de peso, todo, y fui, y la, ¿cómo se gané? En invierno, la Alcatraz San Francisco, no. En el invierno de ellos, el agua tenía 6 grados, corrían 30 nada más, llegamos 9, durísima. Bueno, durísima, pero claramente siempre te gustó el agua fría, esto es evidente. Me encantó, me encanta, soñaba... Yo salí en el lago San Juan en el 92 primero y en el 95 tercero. La que salgo tercero venía segundo, está faltando media hora, me pasa por nar, pero era con agua fría también. Todo lo que tuviera frío, yo andaba bien. Como sufro muchísimo el calor.
El calor me Claro, mata. me imagino Me que es el mata. opuesto, Me obviamente, mata. obviamente, Exactamente. Me mata. obviamente. ¿Y te acordás, Gustavo, cuándo decidiste retirarte? ¿Cómo fue ese momento? ¿En qué pensaste? ¿Dijiste, bueno, hasta acá? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste tu retiro, digamos, ¿no? ¿Cómo fue esa parte que siempre es una parte que va a pasar a todo deportista y no deja de ser un momento difícil, ¿no? Porque no está acostumbrado a un modelo de vida. Tengo tres retiros, Pilar. El primer retiro es retirarme de lo que es la pileta, pero siempre buscaba tener algo que pudiera suplir eso. Entonces me retiraba de lo que era toda mi carrera en piscina, pero ya tenía los aguas abiertas. En el 95 decido terminar con la presión del ¿cómo se llama? Circuito mundial. Y yo ya me había prometido hacía 6 meses más que esa iba a ser la última gira. Porque Garimaldi, al cual respeto muchísimo, me parece el mejor entrenador que tuve, realmente era muy duro entrenar con él. No sé si vos lo conocés, ¿entendés? Pero es un tipo muy exigente y no me hacía nadar no menos de 30 kilómetros por día. Entonces eso ya la cabeza te quema la cabeza, ¿entendés? Entonces, bueno, en uno de los entrenamientos grandes, yo creo que fue en la, ¿cómo se llama? Despedida, me despidió un día sábado con 250 de 100. ¿Escuchaste? 250 de 100. Y dije, acá no nada más, esto es lo último, no paso más por esto. Así que, bueno, Claro. me fui, salí tercero en el ranking, me subí a todos los podios y dije, listo, termino con lo que son las carreras, esta etapa. Y ahora comienzo con los solitarios, en los cuales La manejo yo solita. un poco más los tiempos, es más tranquilo, no tengo que ir a tanta intensidad, solamente tengo que plantear bien la ruta, armar bien las pruebas. Lleva muchísima logística, mucha logística, muchos sponsors, son pruebas caras. Más presupuesto, mucho más presupuesto también. Mucho más presupuesto, Pilar, muchísima, mucho más organización, pero manejaba yo los tiempos de entrenamiento, manejaba los ritmos durante la prueba. Y siempre buscaba pruebas complicadas, pero si bien yo tenía la característica física para ese tipo de pruebas, que principalmente eran Claro. las de agua fría. Claro. Y extremas, que no las hubiera hecho nadie. Por ejemplo, yo no iba a probar si hacía el cruce del estrecho de Magallanes. Yo iba a hacer el récord mundial del cruce. Se conjugaban Claro. experiencia más algo de velocidad. Nunca, nunca era, voy a ver si lo puedo hacer, no, voy a hacer el récord de esto. Y en todas íbamos y hacíamos el récord. Cuando fuimos a Gibraltar, los españoles me decían, bueno, usted va a hacer el cruce simple, pero mire que Bismarck Medina tiene el récord en 3 horas 30. Me acuerdo, no, no, no vengo a hacer el simple, yo le decía, yo vengo a hacer el doble. Se me reían en la cara. Es imposible hacer el doble. Le digo, bueno, ya van a ver que sí, que sí, que sí, que sí, es posible. Me costó muchísimo, pero lo hice. Fui tapa del diario Marca, salíamos en España. revista, De tapa de España, Marca, ¿no? Sí, sí, España, sí. claro, Marca es el diario El deportivo, diario, pero claro. claro, salir tapa del Marca es todo ya, Sí, no, no, imagínate que tal cual. fue descubierto por todos, todos, y bueno, el título fue el amo del estrecho, durísima la Claro. prueba, durísima, es una prueba con mucho viento, con el mar muy movido y con el agua fría. Tiene entre 15 y 16 grados el agua. 14 horas Claro. nadándola de noche. Partir de África no es muy fácil hacer aduana en Tánger. Imagínate lo que son. Así Sí, que yo sí, sí, hice sí. Tánger, Tarifa, Tarifa, Ceuta. África, Europa, África. Y después me Claro, tuve que volver impresionante. embarcado otra vez a Europa. Mucha Impresionante. logística, mucha logística. Mucha logística, sí, claramente, diferente a una carrera que está todo organizado, esto ya depende solamente de vos. Bueno, Gustavo, y en realidad ya como para ir terminando, lo que te quiero preguntar es cierto que el Salón de la Fama hay muchos nadadores que de pequeños, ¿no? De chiquitos, visitan, de hecho fue uno de mis casos. Yo visité el Salón de la Fama cuando era chiquita y eso me hizo tener muchos sueños para el futuro, ¿no? Me gustaría que me cuentes vos tu reciente experiencia, fuiste con tu hija, por lo que tengo entendido, y fueron a visitar el Salón de la Fama, ¿no es cierto? Me gustaría que me cuentes sobre eso. Tenemos una experiencia a medias, porque cuando hemos ido ha estado en construcción. Entonces, Ah, nunca, bien. nunca, nunca ha podido entrar Martina. Siempre digo, Martina, vamos a ir a ver que el papá está acá. El papá está acá y cuando vamos, under construction, under construction. Entonces, no nos hemos podido dar el gusto todavía de que ella vaya. Pero bueno, gracias a Dios, podemos viajar. Así que en breve
viajaremos de vuelta cuando ya esté terminado todo y bueno, ella podrá entrar y verlo al padre ahí, que para mí O sea, significa mucho. que nunca han podido, vos sí has podido entrar en algún momento o Sí, previamente, sí. entré y me encantó y me he pasado muchísimo tiempo, he ido varias veces, he nadado en la ex La pileta, pileta. ¿no? La vieja, entrenada ahí, sinceramente es un centro impresionante, me encanta, me vuelve loco. ¿Y Aparte, te la acordás la misma primera vez que emoción. fuiste o cuando te viste a vos? Contame sobre la primera vez que fuiste, qué sentiste, en qué momento, cuándo fue, cómo llegaste por primera vez ahí. Mirá, tengo dos cosas en como nadador en las que yo me he visto. Una que me impactó mucho, que fue el museo del lago San Juan. Una cosa, yo la gano en el 92 y cuando vuelvo en el 93, ver la placa mía sobre un vidrio con el nombre, más la filmación de la como llegada mía, eso me viste, impactó. Acordate que es un deporte, el nuestro, Pilar, que no es tan reconocido y cuando nos viste, reconocen, nos gusta eso. Sí. Es muy mucho esfuerzo y poco reconocimiento. Entonces, que te reconozcan así, no te lo olvidas más. Y no, cuando fui al Hall de la Fama, primero que estaba perdido adentro, porque no sabía cuál era la parte de lo que es pileta, de lo que es agua abierta, hasta que encontré la parte de ¿cómo se llama? Maratón. Ya, con ver el nombre Claro. mío al lado de todos esos monstruos, ya está, suficiente. ¿Entendés? Sí, Así que es un impresionante. viste orgullo. Tengo acá el diploma de ellos Eso te iba a decir, y porque ya estamos terminando. Si me querés mostrar alguna cosa que me quieras mostrar, que me habías comentado, algún recorte de diario, lo que quieras. Martina me dice que si le podés aceptar cómo sea la solicitud y ella te enfoca las cosas. Ah, no, entonces no vamos a poder hacerlo. No, no vamos a poder Ah. hacerlo porque eso no lo armo yo. No, 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 no. Bueno, lo dejamos para otro momento. Pero querías mostrarnos que tenés varios artículos, ¿no? De diario, y esas Y cosas, tenía ¿no? O sea, todo. dije. Teníamos Por debajo. todo acá armado, pero ju justo ella quería con el teléfono ir enfocando para que fuéramos viendo, pero tengo todos los recortes, todas las cosas, lo dejamos Después vemos para una sí, ropa. para otro momento, sí, después vemos si podemos adjuntar las imágenes. Bueno, Gustavo, bueno, un placer saber sobre vos, tu recorrido, tus comienzos, el mientras tanto, y bueno, una especie de la finalización, ¿no? Aunque no, porque entiendo que si es una actividad, vos te gusta nadar actualmente, ¿cómo es tu realidad deportiva? ¿Te gusta nadar cada tanto? ¿Cómo es esa parte? Mira, ha llegado viste, un momento justo con una pregunta justa. Estuve un poco pues, peleado con la natación. No quería saber nada hasta que he empezado hace 2 meses de vuelta y me ha puesto las pilas y me estoy sintiendo re bien físicamente. Te vas dando cuenta el cambio. He ido bajando de peso y como que el cuerpo me pide. Así que estoy entrenando mañana y tarde. Vengo ahora ¡Ah, de estás no a full! no mucho, pero no. Pasaste de la No. nada a doble ¿Qué? ¿Doble turno. Pasaste de la turno? nada a doble turno. Exacto, y vos sabés cómo somos, o nada o todo. Así que nadé esta mañana 5.000 y a la tarde me esperan 3.000 y voy a ir subiendo y en algunos momentos ayer me vinieron algunos flashes con hacer una pruebita que me ha quedado pendiente, que Martina no sabe nada y que ella es sí fanática de lo que es la ciudad y estuvimos hace 2 meses. Que es dar la vuelta a la isla de Manhattan nadando. Esa me quedó Ajá. pendiente, es lo único que ha quedado pendiente. Y la verdad que no la veo lejos ahora, así que en una de esas, Mira, dentro me de un encanta, año, me encanta. me prendo. Nunca, nunca es tarde para nada. Nada, no se olvidan las Así que cosas bueno, acá. Gustavo, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por la entrevista, un placer conocer sobre vos, más, porque yo en realidad todo esto sabía cosas, pero no todo. Y eso me encanta, y la verdad es que sos y has sido un referente para toda la natación de mi país y para el mundo en general, claramente. Así que bueno, felicitaciones por eso, te deseo lo mejor para lo que viene. Y bueno, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Dale, te agradezco a vos, a toda la gente de Hall de la Fama por haberse acordado de mí y es un orgullo de que vos me hayas hecho la viste nota y la verdad que te viste felicito porque como entrevistadora vas perfecta, vas muy Bueno, bien. yo Ya estudié periodismo deportivo, estudié, para algo me sirvió por lo menos. Ya está entonces, ¿entendés? La tenés recontra clara, la verdad que me has hecho sentir muy 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 a gusto y me has hecho hacer acordar de cosas que me hacen bien. Gracias, Gustavo, muchísimas gracias. Hasta luego.
A vos, suerte. Un saludo a todos. Ahí estamos, Ned. Gracias, Gustavo. ¿Para qué ahora lo saluda Ned? Nos vemos, Ney. Gracias por todo. Pilar, thank you very much. Gustavo, thank you very much.